Serán los establecimientos que presten servicios de actividades turísticas los que podrán reducir el IVA del 12% al 8%, según el decreto presidencial 339. ¿Cuáles son? Lo explica la directora de recaudación del SRI. Dentro de la normativa tributaria, lo que establece es la posibilidad de que el presidente de la República, de decreto ejecutivo, establezca esta reducción en la tarifa del IVA y aplica para quienes sean proveedores de servicios turísticos, los contenidos en el artículo 5 de la Ley de Turismo. Es decir, actividades de alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación cuando se dedica al turismo, incluido aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiler de autos para este propósito. Operación turística, actividad de intermediación de servicios turísticos, congresos, convenciones y parques de atracciones estables. En cuanto a otros negocios que ofrezcan disminuir el IVA, Carpio explica. La baja como tal es únicamente al servicio turístico, eso lo establece la norma. A veces uno puede ver que locales establecen una rebaja del IVA, no es técnicamente una rebaja del IVA, eso no lo permite la norma, pero es una forma de dar un descuento. Para aplicar la tarifa reducida, el prestador debe cumplir con condiciones. La primera, constar en el registro de turismo publicado en la web del Ministerio de Turismo. Es de ese ministerio el que establece quiénes se pueden o nos pueden acoger. Esto, recuerda, aplica para los días sábado 26, domingo 27, lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo. Desde la Cámara de Comercio de Quito, explica el director ejecutivo, esperan que las ventas mejoren en un 30%. El sector hotelero, el sector de restaurantes, bares y discotecas que ha venido golpeado casi 2 años, va a tener una gran oportunidad, se va a volcar mucha más gente a consumir. En el caso de Quito, inclusive esperamos que el incremento en el tema de la facturación sea entre un 20 y 30% comparado con las mejores épocas prepandemia. Y además insisten en que este tipo de iniciativas no únicamente deben darse en feriados. Ideal sería que este tipo de incentivos no solo se mantengan en los feriados, sino también en las épocas bajas de consumo. Son alrededor de 21.000 los negocios turísticos a nivel nacional. Pichincha tiene la mayoría de estos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.